tal amigos? Bienvenidos al canal. Pues hoy le traemos esta figura que está basada en el videojuego de Alien contra Depredador, la versión arcade del videojuego. Y pues este xenomorfo lleva el nombre de Razor Glove. Pues qué podemos decir de esta figura amigos que no podamos apreciar en la pantalla. La verdad es una figura muy padre, tiene un muy buen diseño. El nombre hace alusión a las enormes garras que tiene. Pues esta versión de la figura está más basada a Movie Accurate, ya que pues la primera versión que nos entregó NECA está más basada en el videojuego, ya que las aplicaciones de pintura son diferentes, es un color como fucsia. Este pues las aplicaciones de pintura que tenemos en esta versión es un morado y un verde. Y pues sinceramente amigos, esta versión a mí en lo personal me gusta bastante, ya que pues resalta más lo que viene siendo el moldeado de la figura. También tenemos aplicaciones de pintura en la cola, que es un gris metálico, al igual que en las garras de las patas. También en las garras de las manos del xenomorfo viene con pintura metálica, gris metálico. También en lo que viene siendo el hocico del xenomorfo lleva como unas protuberancias, ¿no? Como unos cuernos podríamos llamarle. En lo que viene siendo el hocico también es pintura gris metálico, al igual que en lo que viene siendo los dientes y la segunda mandíbula de la figura. Pues esta versión no trae accesorios, lamentablemente hubiera sido un gran añadido que traiga accesorios, pero pues no lo trajo, ya que es una versión regular de esta versión de la figura. La versión Ultimate son las que normalmente trae añadidos, no trae accesorios. Hubiera sido un gran añadido sinceramente que le pongan pues unos buenos accesorios, no sé, un facehugger, no sé, algo que pueda pues complementar la figura más. Sin embargo, la verdad creo yo que es una muy buena entrega, es una muy buena figura, y a continuación vamos a ver lo que son las articulaciones de esta figura. Continuamos con las articulaciones amigos, y pues podemos ver que la figura aquí tiene articulación en lo que viene siendo el pie, perdón, lo que viene siendo las garras, tiene articulación, al igual que en la pata del xenomorfo, tiene articulación aquí, un poco de los lados, tiene doble articulación en la rodilla, también en lo que viene siendo el muslo, tiene articulación. Igual de este lado tiene articulación, arriba abajo un poco de articulación de los lados. Tiene muy buena articulación, hace un buen split. Al igual que de este lado tiene muy buena articulación en la rodilla, doble articulación. De este lado la garrita tiene articulación, al igual que en la pata de la figura tiene muy buena articulación. En el torso también tenemos articulación bastante aceptable, hacia arriba, hacia abajo, bastante aceptable la articulación. En los brazos tiene muy buena articulación también, los codos giran 360 grados, tiene un poco de articulación acá, debido creo a esta pieza, que está un poquito torbosa para esta parte. En las muñecas tiene articulación, puedes girar también tu muñeca, tiene articulación en la muñeca, al igual que en sus garras. Tiene articulación de este lado, también tenemos articulación en el brazo, en los codos, volvemos a lo mismo, tiene muy poca articulación creo debido a esta parte de la pieza. Muñecas también tiene articulación y las garras también tiene articulación. La cabeza noto que tiene muy poca articulación, creo es debido a los cables que están conectados. Tengan un poco de cuidado, ya que puede zafarse, es un poco delicada esas piezas en los xenomorfos, se puede zafar y dañar la figura. Aquí pues tenemos articulación en la mandíbula y podemos meter su boquita, su segunda boca, y cerrar la mandíbula. Tenemos también el acabado que tiene en lo que viene siendo el cráneo de la figura, un plástico translúcido que la verdad le da muy buena impresión a la figura. Está muy padre, vean ustedes qué padre está. Como les comento, pues el acabado que tiene es un morado con un verde que la verdad resalta el tono de lo que viene siendo la figura. Las aplicaciones de pintura creo que en esta figura hacen resaltar el molde y aprovecharlo al 100%. En esta parte tenemos un color como verde, no sé si logran apreciarlo. En la parte de atrás también tenemos un color verde y como pueden notar hace resaltar bastante a la figura. Aquí tenemos un
gris metálico en el final de la cola. La cola podemos moverla a 360 grados. Podemos mover un poquito los pies, girarla a 360 grados. Este alambre está forrado con alambre y pues eso logra buenas poses para poner larga la cola. La verdad pues puede uno ponerlo como, pues como uno guste para lograr buenas poses. Creo que sinceramente es una buena figura, amigos, si pueden hacerse de ellas, adelante. Como les digo, la verdad es una buena entrega por parte de NECA, una figura bastante movie accurate. Y pues como les digo, amigos, si ustedes gustan los coleccionistas de Aliens, yo creo que no la van a dejar pasar, dado que pues es una muy buena figura, muy buena entrega por parte de NECA. Sin más por el momento, amigos, me despido de ustedes. Gracias por ver el video y nos estamos viendo en la próxima.